comunidad en general de la Escuela Profesional de Educación Física, bienvenidos y bienvenidas a esta ceremonia por el 38 aniversario de nuestra Escuela Profesional de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Queremos agradecerles infinitamente su participación el día de hoy. Vamos a recibir con un fuerte voto de aplausos a nuestras autoridades que nos honran en la mesa de honor. Nos acompaña en esta ceremonia el doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad. Fuertes aplausos. También está con nosotros el doctor Percy Samuel Yabar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Nos honra también con su presencia el magíster Simón Eduardo Villasante Sarabia, director de la Escuela Profesional de Educación Física. De igual manera, nos honra con su presencia el doctor Pedro Guayanca Medina, director de Departamento Académico de la Escuela Profesional de Educación Física. Asimismo, también retribuimos con un fuerte voto de aplauso la participación del doctor Luis Puño Canqui, director de calidad de nuestra Escuela Profesional. De esta forma, iniciamos con este programa por los 38 aniversario de la Escuela Profesional de Educación Física. 38 gloriosos años al servicio de nuestra región y el país. Feliz aniversario a cada uno de ustedes. El aplauso propio para ustedes. En tal sentido, invitamos a la magna audiencia a ponerse de pie para de esa forma hacer honores a nuestra patria, el Perú, entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional. Levantemos al voto solemne, que la patria le dé nuevo. Levantemos al voto solemne, que la patria le dé nuevo. Levantemos al voto solemne, que la patria le dé nuevo. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que se libres, que se libres por siempre los dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Señoras y señores, ¡viva el Perú! ¡Viva!
Muchísimas gracias. Podemos tomar asiento. Ceremonia por el 38º aniversario de la Escuela Profesional de Educación Física de nuestra universidad, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, alma mater de los puneños. A continuación, anuncio al doctor Pedro Guayanca Medina, director de Departamento Académico de la Escuela Profesional de Educación Física, en las palabras de bienvenida. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Muchas gracias. En primer lugar, hola, agradecemos a Dios por tenernos presentes en esta ceremonia de la Escuela Profesional de Educación Física. Buen día con todos, señores y señores. Me dirijo al señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Paulino Machacari, al señor decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, al doctor Percy Samuel Yavar Miranda, al magíster Simón Eduardo Villasante, director de la Escuela Profesional de Educación Física, y al presidente de calidad y acreditación, al doctor Luis Guillermo Puño Canque. De igual forma, a los dignos docentes que nos acompañan el día de hoy, también a nuestros queridísimos estudiantes, invitados y público en general. Bueno, vertir unas palabras para mí es un honor y sobre todo estar en la representación de cada uno de nuestros docentes, del personal administrativo y de nuestros estimados estudiantes. En este sentido, el compromiso de la escuela es seguir trabajando, realizando lo mejor del bienestar por la salud de esta sociedad que realmente nos viene flagelando con muchas enfermedades. Buscar la salud integral y la formación, ese es el compromiso de esta prestigiosa Escuela Profesional de Educación Física. En ese sentido, quiero dar un afectuoso y una cordial bienvenida a todas las autoridades que nos acompañan en la mesa de honor, también a los dignos docentes, estudiantes, siéntanse bien cómodos en este 38 aniversario de nuestra prestigiosa Escuela Profesional de Educación Física. Les extendemos la bien cordial bienvenida, esperamos que se sientan de la mejor forma y esperamos que reciban muchas bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida efectuadas por el doctor Pedro Guayanca Medina, director de Departamento Académico de la Escuela Profesional de Educación Física. Sabemos que los deportes constituyen buenos hábitos, confianza y disciplina. Ellos convierten a sus deportistas en líderes de sus comunidades y les enseñan a esforzarse por un objetivo, manejar sus errores y apreciar las oportunidades de crecimiento. Es algo que ustedes a lo largo de sus carreras profesionales como docentes formando estudiantes y los estudiantes formándose en nuestra primera casa superior de estudios realizan constantemente. Feliz aniversario, Escuela Profesional de Educación Física. A continuación, vamos a proceder con la lectura de resolución de creación de esta emblemática escuela profesional, la misma que estará a cargo del doctor Efraín Humberto Yupanqui Pino. Lo recibimos con cálidos aplausos. Muchas gracias. Con el permiso de nuestra patrona, la Virgencita del Rosario, también agradecer a Dios por permitirnos estar reunidos una vez más después de mucho tiempo para compartir estos momentos juntamente con nuestras autoridades de la Universidad Nacional de Altiplano, de nuestra facultad y la Escuela Profesional. Muchas gracias, Virgen del Rosario y Dios, por mantenernos sanos y seguir adelante con su bendición. Muy buenos días.
sean mis primeras palabras para agradecer a ustedes su presencia en este acto y darles la más cordial bienvenida a esta ceremonia por recordarse el 38º aniversario de la Escuela Profesional de Educación Física. En primer lugar, agradecer la presencia del rector de la Universidad Nacional del Altiplano, el doctor Paulino Machaca Ari. Asimismo, agradecer la presencia del doctor Percy Samuel Yabar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Al director de la Escuela Profesional, al magíster Eduardo Villasante Sarabia, al doctor Pedro Carlos Guayanca Medina, director de departamento de nuestra escuela, y al doctor Luis Puño Canqui, director de la Oficina de Calidad de nuestra escuela profesional. Asimismo, agradecer la presencia de los directivos de apoyo de nuestra escuela profesional, docentes, compañeros administrativos, señores estudiantes y señoritas estudiantes, y a todas aquellas personas que de diferentes maneras tienen alguna vinculación con nuestra escuela profesional, que nos acompañan en este acto protocolar. Señor rector, muchas gracias. Le estamos eternamente agradecidos por su presencia, asimismo al señor decano. Siendo una enorme responsabilidad, así como un gran honor por ser la persona que representa esta escuela profesional, en un momento tan importante como es celebrar el 38º aniversario de nuestra escuela profesional. Es en estos momentos cuando toca hacer una breve reseña histórica sobre lo vivido y los cambios que se han ido produciendo a lo largo de estos tiempos. Muchos años, compartido experiencias con profesionales competentes, con estudiantes que pasaron por las aulas de esta escuela profesional. Son 38 años. Hay una historia muy larga, pero vamos a resumir ello. Vamos a resumir para que no nos cansemos en este acto académico. Bajo la resolución rectoral número 563-79-R-UNTA, que en esa oportunidad la universidad tenía esa denominación, Universidad Nacional Técnica del Altiplano, en fecha 28 de septiembre de 1979, se aprueba el funcionamiento del Programa Académico de Educación y se autoriza el funcionamiento a partir del primer ciclo académico del año de 1979. Ya en ese tiempo la Escuela Profesional de Educación Física ya era parte de la creación de ese programa. La Comisión Nacional Interuniversitario, bajo la resolución número 903-81, CONAI, en fecha 6 de enero de 1981, resuelve, primero, aprobar la creación del Programa Académico de Educación Física en la Universidad Nacional Técnica del Altiplano. Y como segundo, resuelve otorgar el grado de bachiller en Ciencias de la Educación y el título de licenciado en Educación Física. Esa es la resolución de la oficina que era parte de la Asamblea de Rectores. Asimismo, bajo la resolución rectoral número
937-83-R-UNTA, de fecha 4 de agosto de 1983, resuelve, primero, aprobar el funcionamiento de la especialidad de educación física del programa académico de educación de la UNTA en la ciudad de Lampa, condicionando a la entrega de la infraestructura e implementos que debe hacerse a la universidad para el funcionamiento de dicha especialidad. Las autoridades universitarias en esa oportunidad encarga a la Comisión Central de Admisión implementar en el mes de diciembre de 1983 el examen de admisión para el programa académico de educación física en tres etapas. La primera, el examen de salud, el examen médico que quienes todos han podido presenciar y experimentar ello, de carácter eliminatorio. Como segunda fase, el examen de capacidades físicas y habilidades deportivas, también fue, y como es hasta ahora, de carácter eliminatorio. Y como última fase, la prueba de conocimientos, a la que aprobaron 450 estudiantes de 630 postulantes. Y los 450 estudiantes aptos para rendir el examen de conocimientos. Y en esa oportunidad, una vez concluido el examen de conocimientos, fueron aptos para iniciar las actividades académicas 35 estudiantes que forman la primera promoción de la escuela profesional, que cuya actividad académica se dio inicio en el mes de abril de 1984. Así da inicio su labor académica en la parte teórica y práctica los 35 primeros estudiantes de nuestra escuela profesional. Una vez que se da este ingreso, necesitamos la parte de logística, administrativa, docentes, infraestructura. Y para desarrollar el inicio de las actividades académicas, necesitamos un líder, quien está a cargo de la parte administrativa y el camino a desarrollar en el futuro. Y la autoridad encarga al licenciado Ángel Arroyo Loza, quien fue el primer director de estudios del Programa Académico de Educación Física, un profesional con formación militar, egresado de la Escuela Militar de Chorrillos, y asimismo ser licenciado en Educación Física de la Universidad Mayor de San Marcos. Asimismo, tuvimos directores de estudios, y recordarlo también, al licenciado Jorge Flores Apaza Rosado, al licenciado José Mollapaza Bilbao, al psicólogo Víctor Cabos de la Cruz y al licenciado Manuel Chávez Durán. Fueron los que lideraron en esos años a la escuela profesional. Quiero en estos momentos pedirles un homenaje póstumo a todos nuestros líderes y quienes conducieron en todos esos años. Me refiero al licenciado Ángel Arroyo Loza, al licenciado Jorge Félix Apaza Rosado y al licenciado José Mollapaza Bilbao, quienes partieron a la derecha de Dios, y a todos aquellos colegas y profesores, como el profesor José Flores, padre de nuestro colega Alcides Flores Paredes, que también ha sido parte de la plana docente,
que partió al lado de Dios, y pedirles a todos me acompañen con un minuto de silencio, por favor, si nos ponemos de pie. Muchas gracias. Asimismo, la Escuela Profesional de Educación Física, en base a la planificación de la currícula a desarrollar, se inició con una currícula programada por años académicos. Los componentes curriculares o cursos, como se le denomina, se desarrollaban en todo un año, cada uno. Y luego de la evaluación curricular y por ver otra forma de formación universitaria, las currículas fueron elaboradas por semestres académicos, con la cual estamos nosotros desarrollando actividad académica. Desarrollamos aproximadamente 7 currículos hasta el momento, y el octavo ha sido aprobado, la currícula 2021-2025, que está ya en proceso, y la currícula anterior, que ya fenece de aquí a 2 semestres. Una planificación de bastante importancia para poder evaluar y ver qué tipo de futuros profesionales, de futuros pedagogos, vamos a entregar a la sociedad. Y este documento es vital e importante en todo espacio y en todo tiempo. Si tenemos una currícula, estamos en proceso de formación, obviamente que necesitamos infraestructura. En esa oportunidad de inicio de esta escuela profesional, no contábamos con un aula segura donde desarrollar la actividad académica, no contábamos con espacios deportivos, e iniciamos en aulas donde se conoce el camal, si conocen el antiguo camal. Nos entregaron un aula en la que desarrollamos actividad académica por las tardes de 1 a 6, y por las mañanas de 6 de la mañana a 10 de la mañana se desarrollaban las clases prácticas. Toda la práctica en la mañana, de 6 de la mañana a 10, y la parte teórica en la tarde. Esa era la labor que se desarrollaba en eso, en las primeras promociones. ¿Y cuál era el escenario o el espacio para las actividades prácticas? Hoy tenemos un gran estadio, y en ese campo nosotros construimos una poza donde llenamos aserrín, un poco de arena, y poníamos 2 troncos para considerarlos como si fuese un taburete, y desarrollábamos gimnasia educativa y gimnasia formativa. Así empezamos, y a través del tiempo las autoridades nos facilitaron ya mejores ambientes, y empezaron a poder implementar de recursos necesarios para continuar y poder formar docentes mucho más competentes. La plana docente también ha sido importante. Como detallé anteriormente, teníamos un solo docente en la primera promoción, y así por necesidad de los cursos de la currícula se fue incrementando y fueron contratando mayores docentes. Los directivos de nuestra primera casa de estudios
han podido implementar diferentes concursos. Y el problema grande que teníamos en la plana docente fue de que no existían docentes que cumplan los requisitos de acuerdo a ley. Y el requisito en esa oportunidad era ser licenciado en educación física, egresado de una universidad. Se convocó a nivel nacional para tener docentes con ese rango, con ese título, pero no se pudo encontrar para la región porque nadie quiso venir desde Lima. Y entonces, con autorización de las autoridades, implementaron un concurso para contratar docentes de formación pedagógica no universitaria, pero tenían que tener por lo menos estudios superiores universitarios en otras carreras. Y así pudimos solucionar ese problema. Pero después de 5 años o 6 años, cuando ya egresó la primera promoción, y haberse titulado, obviamente, pudimos solucionar este problema, que los egresados de las primeras promociones fueron un soporte para la continuidad de esta carrera. Existía un problema de que se iba a cerrar si es que no existieran esos profesionales. Y aquí tenemos a muchos colegas de las primeras promociones y de las últimas, quienes son el soporte y es el capital humano de nuestra escuela profesional. Bien, en esta escuela somos 27 docentes en esta oportunidad, 20 docentes ordinarios y 7 docentes contratados. De los 20 docentes ordinarios, 7 docentes se encuentran en la categoría de principal, 7 docentes, un docente en la categoría asociado y 12 docentes en la categoría auxiliares y 7 docentes contratados en la categoría de B1 y B2. Se observa que en este tiempo ya es insuficiente para atender a los estudiantes. También el soporte importante que tenemos es la parte administrativa. Después de 38 años contamos solamente con una compañera asistente administrativa, uno. Un coordinador de biblioteca compartido con la Facultad de Educación, un coordinador académico compartido con la Escuela de Educación Inicial y Educación Primaria y un personal de servicio. Todo ello ya no abastece en nuestra escuela. La razón de ser de esta escuela profesional son nuestros estudiantes. Y el número de estudiantes matriculados, según fuente de la coordinación académica, en el presente ciclo 2022-2, son 432 estudiantes. 432 que provienen de las diferentes provincias de la región de Puno y de otras regiones. Quiero recalcar el problema de la infraestructura, como habíamos iniciado y como estamos ahora. La población estudiantil nos llama a reflexión y necesitamos ampliar sus instalaciones para atender adecuadamente a los miembros de esta escuela profesional. Contar con más recursos, más tecnología, más ciencia, pero también más filosofía y una visión más humanista del mundo para formar hombres y mujeres libres, críticos y creativos para mejorar nuestra convivencia en una sociedad plural amenazada de muchos fanatismos. Es importante también aclarar dentro de la historia los méritos deportivos que se relacionan o se articulan con nuestra profesión.
La Escuela Profesional de Educación Física participó en eventos deportivos en las diferentes ligas distritales de la ciudad de Puno, como en la primera división de fútbol, voleibol, básquetbol, tanto damas y varones, habiendo logrado resultados importantes como ser campeones de la etapa departamental de fútbol con el Club Deportivo Educación Física. Equipo conformado con estudiantes de nuestra escuela profesional y también merituar y valorar el trabajo que desarrollan nuestros estudiantes en la disciplina del atletismo, de la gimnasia, de otros. Es importante merituar y los resultados que se tienen a nivel regional y a nivel nacional, parte de los estudiantes que estudian en esta escuela profesional. Tenemos un representativo del universitario que también nuestros estudiantes son una fortaleza para ello. Es nuestro campo. No me ampliaría más, como les digo, habría mucho que conversar todavía, dar una reseña histórica. Acabo mi participación agradeciendo la dedicación de mis colegas y a todos quienes formamos parte de este equipo para lograr el anhelo de la reacreditación y la sostenibilidad en el posicionamiento como una escuela profesional que brinda a la sociedad un capital humano competente para fortalecer la salud y el bienestar de toda la sociedad a nivel nacional, regional y, por qué no decirlo, a nivel del mundo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor rector, por acompañarnos en este día tan importante para nosotros y que Dios y la Virgen del Rosario nos cuide y derrame muchas bendiciones para todos. Muchas gracias. Trigésimo octavo aniversario de la Escuela Profesional de Educación Física de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. A continuación, anunciamos en el discurso de orden al doctor Miguel Ocear Villamar Barriga, docente de la Escuela Profesional de Educación Física. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Señores, buenos días. Señor rector de nuestra primera casa de estudios, doctor Paulino Machaca Ari, doctor Percy Samuel Yávar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, doctor Pedro Carlos Guayanca, jefe de departamento de nuestra Escuela Profesional de Educación Física, magíster Simón Eduardo Villasante Sarabia, director académico de nuestra escuela, doctor José Puño Canqui, director de calidad de nuestra Escuela Profesional de Educación Física, colegas docentes de nuestra escuela, administrativos de nuestra escuela y señores estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Física, a quienes nos debemos nuestra estadía en esta escuela. Es la razón por la cual nos encontramos nosotros en la escuela o estructurando la escuela. Bueno, es un honor dirigirme a ustedes por este 38 aniversario de nuestra Escuela Profesional de Educación Física. Y cómo no recordar a los que dieron estructura a la escuela, al profesor Ángel Arroyo, al profesor Jorge Apaza, al profesor Vicente Mollapaza, al profesor Manuel Chávez Durán,
al profesor Fabián Castilla, a la profesora Magda Aguilar y a muchos otros, al papá del colega Alcides, ¿no?, quien estuvo también presente aquí en la escuela, quien fue parte e integrante de dar todo el soporte durante todo este tiempo que estamos en esta escuela. Bien, primeramente la misión de la Escuela Profesional de Educación Física es la Escuela Profesional de Educación Física que forma profesionales competitivos con identidad y responsabilidad social, promoviendo la educación corporal, deporte, recreación y promoción de la salud en base a investigación e innovación, contribuyendo al desarrollo de la región y del país. El propósito del programa de estudios de educación física es fortalecer la formación profesional de calidad a través de los estudios generales, específicos, de especialidad, promoviendo la salud para la inserción al mercado laboral en forma competitiva y humanística. Mejorar la calidad en la gestión de la Escuela Profesional de Educación Física a través de la mejora continua que contribuye a la concreción de la calidad académica, investigación y responsabilidad social. La actividad física nace en sí con la existencia del hombre en la Tierra, por la supervivencia a las necesidades que requería el ser humano, ¿no? Empieza con la caza y la pesca para la sobrevivencia de su alimentación. La actividad física es innata en el ser humano por sí misma. El movimiento es la razón de nuestra existencia. El movimiento como concepto general encierra todo en sí. El movimiento enlaza amistades. El movimiento puede promover el desarrollo en general de todas las personas para así tener una interacción, una interrelación humana. Hablamos de la historia de la educación física en el Perú. La práctica de la actividad física ha estado presente desde tiempos de periodos preincaicos. Muestra de ello son las diversas manifestaciones encontradas en las diversas cerámicas, los huacos, de la cultura mochica, nazca, tiahuanaco, vicus. Estas actividades físicas estaban relacionadas con acciones militares, de la práctica de la acuática y del mar. En el periodo incaico se encuentran algunas referencias en los escritos de los cronistas de la conquista española, en las cuales se refiere a la práctica de la actividad física en el incanato, en que se realizan actividades como el huaracchicuy, el Inti Raymi, la participación de los chasquis y también se encuentra la práctica de los juegos de pelota. Iniciación de la educación física en las escuelas. En 1855, el mariscal Castilla promulgó el reglamento de la instrucción pública en su sección quinta, en la cual establecía que la orientación de la enseñanza es moral, religiosa, intelectual, estética y física. En 1903 llegó a Lima una misión francesa. En ella se encontraba el capitán Emilio Gross, profesor de educación física, y Fernando Charlton, quien iniciaron en el Perú la educación física, formando los primeros monitores en la Escuela Militar de Chorrillos en 1906. Creación de la primera Escuela Nacional de Educación Física. En 1930, el presidente Leguía promulgó el Decreto Supremo número 02-19-7-1930, nombrando director a su
el doctor Carlos Cáceres Álvarez, de la escuela en funcionamiento recién en 1931, durante el gobierno de David Samanés Ocampo, siendo su inauguración el 4 de agosto de ese año. Empezó la controversia entre el presidente del Comité Nacional de Deporte, el doctor Carlos Cáceres. Este reinicia y hasta el 6 de septiembre de 1932 con el presidente Luis Sánchez Cerro, en el que se firma el decreto número 326, creando la Dirección de Educación Física Escolar y siendo el director de la misma el doctor Carlos Álvarez. Ese día se firma el decreto supremo número 328 por el que se crea la Escuela Nacional de Educación Física. El día 8 de octubre, como el Día de la Educación Física en el Perú, con fecha 17 de septiembre de 1932, por resolución suprema número 338 se nombró director de la Escuela de Educación Física en carácter a honoren al director de Educación Física, el doctor Carlos Álvarez, siendo el 8 de octubre de ese año el inicio del dictado de clases. Posteriormente se ha declarado ese día como el Día de la Escuela, de la escuela Física en el Perú. Por eso que hoy nos encontramos teniendo en cuenta, en memoria del Día de la Educación Física, que es el 8 de octubre. La actividad física como un propósito integral para el desarrollo del ser humano, desde un punto de vista formativo, competitivo y para la prevención de la salud, y como objetivos principales, es la adaptación del ser humano en todos sus estadios de la vida, respetando las leyes y principios del entrenamiento físico y deportivo, como mantener el principio de la frecuencialidad, ¿no? Nos habla que la actividad física no es emoción de un día, no es emoción de hacer un circo una vez al año y salir corriendo por la ciudad. Para mantener la salud, por lo menos debe hacerse una actividad física de 3 veces por semana. Como los atletas de alto rendimiento tienen hasta 15, 16 sesiones por semana, ¿no? Así como en todas las disciplinas deportivas. La actividad física es la razón para poder mejorar la funcionalidad y prevenir la salud. Cuando hablamos de los conceptos del principio de sobrecarga, ligado al fenómeno del estrés, el fisiólogo alemán Rox, en 1981, quien se refiere sobre la función de protección y adaptación. El fisiólogo Rox habla y da 3 conceptos importantes. Dice que la función forma al órgano, lo conserva y desarrolla. O sea, el hecho de estar en constante funcionamiento hace que el organismo se forme y se conserve. La función cambia y adapta al órgano. El hecho de estar en movimiento todos los días, haciendo actividad física, entrenando, cambia y adapta al órgano. Cambiar significa tener una ganancia física y tener una adaptación orgánica. Tenemos las capacidades físicas, hablamos desde 2 puntos de vista, desde un punto funcional y desde un punto morfofuncional o morfológico, la parte externa de la parte estructural anatómica. Por otro lado, Rox habla que la función demasiado fuerte debilita al órgano, o sea, los excesos en el funcionamiento del ser humano debilitan a sí mismo. Por eso que la función debe ser dosificada, debe ser sistematizada y debe ser planificada. Por su parte, Lorenz, en 1972, incrementa 2 conceptos claros. Dice que la falta de función hace agonizar al órgano, o sea, el no hacer actividad física simplemente enferma, en otras palabras, enferma.
hacia donde dice, por eso que hay muchas personas que de repente tienen problemas cardiovasculares, problemas de alteraciones, digamos, a nivel colesterol y etcétera, diferentes males, ¿no? Y el otro concepto que nos manifiesta Loren es que la función puede curar al órgano enfermo, ¿no? El que nos habla que que hay personas que se han curado con la actividad física, pueden ayudar seguro a mejorar la formación, pueden ayudar a mejorar la salud del ser humano. Bien, como un concepto general estamos hablando que la actividad física es parte de la salud. El propósito, ya les he dicho que es formativo, es de carácter formativo, integral y también de la adaptación física para la gran competencia, para la competencia. Bien, señor rector y dignas autoridades de la facultad y de la Escuela Profesional de Educación Física, señores estudiantes, colegas todos, señores administrativos de la escuela, es grato haberme dirigido y estar en este podio y haber dirigido algunas cuantas palabras. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos el discurso de orden brindado por el docente Miguel Óscar Villamar Barriga. A continuación vamos a dar lectura a las mociones de saludo que han enviado en este aniversario. La Universidad Nacional del Altiplano de Puno expresa su saludo y felicitación a la Escuela Profesional de Educación Física por conmemorarse los 38 aniversario de vida institucional. Manifiesta los mejores deseos de éxito en su gestión y formación profesional de calidad, renovando nuestro compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de nuestra universidad. ¡Feliz aniversario! Puno, 4 de octubre del 2022, firma y sello, doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad. Moción de saludo a través del oficio 579-2022 del Vicerrectorado Académico de nuestra Universidad. Con asunto, felicitación por los 38 aniversario de creación y funcionamiento de la Escuela Profesional de Educación Física. Indicando, de mi especial consideración, es sumamente grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez expresarle mi felicitación con ocasión de conmemorarse el 38º aniversario de creación y funcionamiento de la Escuela Profesional de Educación Física de la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra universidad. Asimismo, hacer extensiva mi felicitación a las autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo de vuestra escuela profesional, expresándoles el reconocimiento por la importante labor académica que vienen realizando en favor del fortalecimiento institucional de nuestra Casa Superior de Estudios, por ende al desarrollo de la región y el país. Atentamente, firma y sello, doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, vicerrector académico de nuestra universidad. Moción de saludo, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela Profesional de Educación Primaria. Oficio 278, doctor Pedro Carlos Boyanca Medina, director del Departamento Académico de la Escuela Profesional de Educación Física. Expresa felicitación por los 38 años de aniversario y funcionamiento a nombre de la Escuela Profesional de Educación Primaria y el mío propio por celebrar un nuevo aniversario, haciendo votos para que la labor que vienen realizando continúe por el camino del éxito, la misma que redundará en beneficio de nuestros estudiantes y la comunidad puneña. Atentamente firma y sello, doctor Guido Condori Castilla, director de la Escuela Profesional de Educación Primaria. Moción de saludo de la Escuela Profesional de Educación Inicial a través de la carta número 55, indicando asunto felicitación por aniversario
Indica de mi especial consideración, a través del presente reciba usted un afectuoso y cordial saludo a nombre de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación, con motivo de conmemorarse su 38 aniversario de funcionamiento de la Escuela Profesional que tan acertadamente dirige. Saludo que rogaré haga extensivo al personal docente, estudiantes y personal administrativo. Vista la significativa ocasión, nos adherimos a los actos de celebración, formulándole nuestros mejores deseos de éxito y prosperidad, agradeciendo a su vez la atenta invitación cursada. Firma y sello, Magíster Graciela del Carmen Aquise García, directora de la Escuela Profesional de Educación Inicial. Acto seguido, procedemos con el mensaje por el aniversario de la Escuela Profesional de Educación Física, la misma que está a cargo del doctor Percy Samuel Yavar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, a quien vamos a recibirlo con cálidos aplausos. Muchísimas gracias. Señor rector de nuestra primera casa de estudios, Paulino Machacari, parte directiva de la Escuela Profesional de Educación Física, colegas, parte administrativa, señores, señoritas, estudiantes de la Escuela de Educación Física. Indudablemente son 38 años de existencia de la Escuela de Educación Física y por ende generación tras generación que se ha ido formando en esta escuela, se denota de que estamos presentes ante la sociedad. Y esto se demuestra porque sus egresados vienen ocupando cargos de mucha importancia dentro del campo educativo, dentro del campo empresarial. Porque no solamente se les ha formado para que ocupen cargos como profesores de educación física, sino también se les ha formado para que sean parte, lideren en el campo de la administración, porque muchos de ellos lideran instituciones particulares y eso es lo importante que se tiene. Durante 38 años se ha denotado una mejora de lo que hoy llamamos mejora de la calidad educativa. No solamente en el aspecto de la formación física, sino también en el aspecto de la formación personal, actitudes, valores, que tal vez sea lo más importante antes que las situaciones del conocimiento. Hemos escuchado las palabras de orden del día, donde es muy importante que todavía hoy en día sigamos practicando lo que se hacía en el Imperio Incaico, la famosa fiesta del Huarochico, donde eran competencias de saltos, de carreras, de resistencia. Todo ello hoy en día todavía se practica en el medio rural, donde nuestros egresados van a denotar esa fortaleza que tienen los estudiantes del medio rural, donde tienen que caminar muchos kilómetros para llegar a sus centros educativos. Como también hoy en día vemos ese avance de la tecnología y que nosotros en la Escuela de Educación Física, claro, nos hace falta, pero la historia también que nos acaban de mencionar, cómo se empezó. Se empezó justamente en ambientes que no permitían tal vez ese desarrollo académico. Eso sucedió con las primeras promociones y que hoy esas primeras promociones están en ese marco de la experiencia y que hoy lo volcan hacia sus alumnos. Eso es lo importante que se tiene. Lo tenemos presente a nuestro señor rector,
Y creo que también es momento de que Él en su presencia haya escuchado que nos falta algunos aspectos, tanto en lo administrativo como lo ha mencionado. Tenemos un solo personal, tanto en el aspecto de limpieza, tenemos un solo personal. De otra parte, nos faltan aulas y se tiene la oportunidad ahora de culminar dos aulas que están en nuestro coliseo. Y ojalá los espacios que se tienen en nuestro estadio se puedan convertir también parte de la infraestructura académica para la Escuela de Educación Física, su campo deportivo. Ojalá que se concluya con la pista de tartán, que eso va a beneficiar mucho para la Escuela de Educación Física. En ese entender, señor rector, usted cuenta con el apoyo de la Facultad de Educación cuando usted mencione justamente esas necesidades que en una oportunidad le hemos hecho llegar a través de los representantes del Consejo de Facultad. Estamos esperando el tiempo y vemos de que en algunos aspectos sí se está logrando, y eso saludamos de nuestras primeras autoridades de nuestra universidad. En ese entender, son 38 años y que vamos a seguir bregando por ese camino de la mejora de nuestras escuelas y con ello de la mejora de la calidad educativa. Saludo por esos 38 años y sigamos adelante todos los que conformamos la Facultad de Educación y en esta ocasión la Escuela de Educación Física. Muy agradecido. Fueron las palabras del doctor Pérez y Samuel Yávar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 38 aniversario, 38º aniversario de la Escuela Profesional de Educación Física. A continuación, tengo el alto honor de anunciar en las palabras centrales al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Doctor Percy Yávar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Doctor Simón Eduardo Villasante Sarabia, director de la Escuela Profesional de Educación Física. Doctor Pedro Huayanca Medina, director del Departamento Académico de Educación Física. Doctor Luis Puño Canqui, director de Calidad. Distinguidos colegas docentes, jóvenes y señoritas estudiantes, para mí es un honor de celebrar juntos el 38º aniversario de creación de la Escuela Profesional de Educación Física. 38 años de creación y funcionamiento de una escuela muy importante en la vida de los hombres, en la vida de la organización de la familia, porque en estos tiempos difíciles de la pandemia, educación física ha cobrado el rol trascendental. La actividad física es muy importante para las personas, no solo en Puno, el Perú y el mundo. La Escuela Profesional de Educación Física tiene grandes logros y por eso la Universidad Nacional del Altiplano, en esta ceremonia central, expresa felicitación y el mayor reconocimiento
por los méritos alcanzados y logros obtenidos en estos más de 3 décadas de existencia en la Universidad Nacional del Altiplano. ¿Cómo no recordar a los destacados deportistas de educación física de la Universidad de Puno? Futbolistas que han demostrado en los diferentes campeonatos nacionales. ¿Cómo no recordar y felicitar a los jóvenes estudiantes que ahora están vistiendo los colores de la UNA Puno y representando a nuestra región de Puno en el Club Deportivo Universitario en esta etapa nacional de la Copa Perú? Y creo que merece nuestra felicitación a estos jóvenes talentosos que están jugando en nuestro equipo de la universidad representando a la capital de la región de Puno. ¿Cómo no felicitar a las señoritas estudiantes de educación física, quienes también campeonaron, logrando el primer lugar en el campeonato de fútbol damas? Y creo también felicitar a las profesoras deportistas. A lo largo de los años han demostrado en las diferentes disciplinas deportivas, no solo el fútbol, sino también en gimnasia, en natación, en atletismo. Diferentes disciplinas deportivas han destacado siempre educación física. Y por eso nuestro reconocimiento, y no solo por el talento, sino también la Facultad de Educación, una gloriosa facultad, porque forma profesores, educadores, maestros, quienes contribuyen con la educación del pueblo, con la educación de los puneños, con la educación de los peruanos. En ese sentido, nuestro reconocimiento a esta gloriosa Facultad de Ciencias de la Educación, que no solo son buenos en la formación profesional, en la calidad de la educación, sino también son muy buenos en las distintas actividades académicas, científicas y culturales que promueve la universidad de acuerdo a la ley universitaria. Y por ello, en la reciente entrada universitaria, educación física ha demostrado lo mejor de la danza, su mejor coreografía, ocupando el primer lugar. Y por ello, felicitaciones. Igualmente, distinguidas autoridades, jóvenes, señoritas, estudiantes, todas las carreras son buenas y lo más importante, jóvenes, que estudien con vocación y van a ser grandes profesionales. Y también la universidad está preocupado en mejorar la calidad de la formación profesional, en promover actividades deportivas y por ello se ha gestionado al gobierno central como también al gobierno regional para que la Universidad Nacional del Altiplano tenga un hermoso el estadio monumental de la universidad que va a servir para la Escuela de Educación Física y para toda la universidad y para toda la juventud de la región de Puno, no solo para el deporte macho que es el fútbol, sino también para el atletismo, para gimnasia, para en la cuarta tribuna se ha considerado también el centro de alto rendimiento que fomenta los profesionales de educación física y eso va a ser muy bueno para la región de Puno. Y también tenemos proyectado construir la piscina olímpica para los campeonatos nacionales y creo que el primer beneficiado va a ser la Escuela Profesional de Educación Física. Y por eso se ha apostado ahora no solo trabajar por la mejora de la calidad de educación,
sino también por la internacionalización de la Universidad Nacional del Altiplano. Hace poco estábamos participando en una asamblea del Comité Ejecutivo de Criscos, donde se va a aperturar a partir del 1 y 2 de diciembre la convocatoria a becas de estudios a universidades de América Latina para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de continuar sus estudios en otras universidades. Y para ello está considerado la Escuela Profesional de Educación Física, para que ustedes puedan ir a estudiar a Argentina, a Brasil, a otras universidades, y cuando retornen, compartir esas valiosas experiencias con sus compañeros. Y estas becas se van a aperturar para todos los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano. Igualmente, jóvenes, se está trabajando el tema de mejorar nuestra escuela de posgrado. Se ha solicitado la incorporación a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado para que la universidad sea parte de esta organización, así como es México, España, Francia, San Marcos de Perú y, ¿por qué no?, la Universidad de Puno puede ser parte. Hemos solicitado ser parte y una vez cuando tengamos la admisión y vamos a tener profesores de otras universidades en maestrías, en doctorados, en segundas especialidades. Y eso nos va a permitir que el beneficiado van a ser los estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado. Y así vamos avanzando porque la Universidad Nacional del Altiplano tiene que mejorar a todo nivel, tiene que modernizarse, tiene que innovarse. Y prueba de ello, en el último ranking, la Universidad Nacional del Altiplano ocupa el 5º lugar, las universidades públicas del Perú, y el 2º a nivel de provincias. Eso nos fortalece, eso nos motiva para seguir trabajando juntos, autoridades, docentes, estudiantes, para que nos podamos sentirnos orgullosos de estudiar en la Universidad Nacional del Altiplano y nuestros colegas docentes podamos sentirnos orgullosos de trabajar en una universidad licenciada, en una universidad de prestigio, y cuando egresen nuestros egresados tengan un puesto de trabajo, ingresen por la puerta grande, y eso es motivo. Y por ello, en estos 38 años de creación, sea motivo para encaminar nuevos proyectos de desarrollo en lo académico, en investigación, en proyección social y trazar nuevos rumbos por el engrandecimiento y futuro de la Escuela Profesional de Educación Física. Por ello, el rector, los señores vicerrectores, les desea un feliz aniversario. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra máxima autoridad universitaria, el doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad. El profesional de educación física tiene como misión acompañar a los estudiantes de los diferentes centros escolares o deportivos en el ingreso a la actividad física, no solo para que conozcan la práctica deportiva, sino también para que puedan poner su cuerpo en movimiento de una manera saludable y practicar los deportes que se tienen. ¡Feliz aniversario, Escuela Profesional de Educación Física! Ya llegando a la parte final de esta bonita ceremonia de aniversario, tenemos el brindis de honor, el mismo que será efectuado por el magíster Simón Eduardo Villasante Sarabia, director de la Escuela Profesional de Educación Física, a quien lo recibimos con cálidos aplausos. Bien, primero saludar a Dios y a la Virgen del Rosario y agradecer al mismo tiempo
saludar también la bienvenida al doctor rector Paulino Machacari, al doctor Percy Samuel Yávar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, a nuestro director de departamento, doctor Pedro Carlos Guayanca Medina, al doctor Luis Guillermo Puño Canqui, presidente de calidad de la Escuela Profesional de Educación Física. Compañeros estudiantes, para mí es un honor en este momento manifestar una alegría, una emoción, porque ustedes son la razón en este momento, este aniversario muy especial, único. Su presencia de ustedes tiene un significado, y valga la redundancia, un significado muy especial. Agradezco a Dios porque ustedes también manifestaron en la danza sus cualidades físicas, su aptitud, su conocimiento, su responsabilidad, y lo demostraron. Ganamos un premio bien merecido. Siéntanse orgullosos ustedes que hemos adquirido por ustedes, con su sacrificio. A los colegas también que intervinieron en apoyarnos y sacar un beneficio. Una emoción grande que vivimos todos. Por primera vez la Escuela de Educación Física tuvo un triunfo grande a nivel de toda la universidad. Luchamos con bastantes facultades, escuelas. Sin embargo, fue un logro muy importante, señores estudiantes. Déjenme brindar esta copa de vino, vino vida, si me acompañan, por favor. Por muchas razones. Uno, por su vida, de ustedes, señores estudiantes, por la vida de todos los colegas profesores, que nos dé más longevidad, salud integral. Brindar por esta digna carrera, que con mucho orgullo corre por nuestra sangre. Somos profesionales integrales. Velamos por la salud integral de todo ciudadano. Levanten la cabeza, porque tenemos ese orgullo de tener esta profesión tan digna, única. El movimiento es vida. Por eso hay un dicho que dice: el fenómeno de la actividad muscular constituye parte esencial de la vida. Sin ella no habría movimiento, o sea, el músculo. Una de las riquezas que más apreciamos todos es la salud. Pero, ¿cuál la pregunta que viene aquí es? ¿Cómo conservarla? Ahí está la actividad física, científicamente, la educación física. Quiero que se diferencie bien esto, compañeros estudiantes. Hay que tener cultura física, lo tenemos nosotros. Educación física, porque el deporte y la recreación es parte de la educación física. Y ustedes están comprometidos para tener una cultura física. Hoy, en nuestro aniversario, tenemos que nosotros reencontrarnos, sumar en la historia de muchos compañeros que ahora son docentes de la educación física, que tuvieron una mentalidad, se fueron. Esta generación que está ahora presente aquí tiene otra mentalidad a futuro. Entonces estamos comprometidos. También ahora déjeme brindar por la Virgen, para que nos bendiga. Compañeros estudiantes, dignas autoridades, una vez más, repito, es un honor y brindemos por toda la salud integral de todos los presentes y un año más de vida, muchos años más de vida. Gracias. Salud. Salud con todos. Feliz 38º aniversario de la Escuela Profesional de Educación Física. A nombre de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, queremos agradecerlos infinitamente por participar de esta ceremonia, y también el agradecimiento va para todos los que han seguido esta transmisión en vivo y en directo a través de la página oficial en Facebook. Muchísimas gracias.